¡Aquí vienen nuestras coordenadas! No comprendo. Aquí no hay nada. Ay, mierda. ¿Ahora qué? Los datos concuerdan. Estamos en el lugar correcto. Tal vez ya pueda, no sé, usar el pulso para rastrear la señal. Probemos. Jack, envía una descarga. ¡Wow! Hay algo bajo el hielo. Buen trabajo, amigo. Eso tiene que ser lo que buscamos. ¿Y cómo bajaremos? No es fácil. Un hielo tan grueso es como el concreto. Un momento. Podríamos usar el combustible fosfórico. Un momento. ¿En serio? ¡Hazme caso! Muy bien. Preparemos el combustible fosfórico. Con tu permiso. Hora de irnos. Coloquemos el combustible fosfórico. Aquí estamos. Un pequeño detalle. Cuando atravesemos el hielo, quizás sea complicado volver a levantarnos. Espera, un momento. ¿Qué? Dijiste que esta cosa... Se llama fósforo. Sí, eso. Dijiste que se alimenta del oxígeno y el agua. Sí. Estamos a punto de exponerlo a mucho hielo, que es... Oxígeno y agua. Sí. Todo está bien. ¿Qué te hace decirlo? Termodinámica. Cinética, química. Alguien avíseme cuando termine la clase de química, ¿sí? Todo estará bien. Estaremos bien. Vamos. Genial. La seguridad primero. ¡Ja! ¡Te lo dije! ¡Maldición! Ay, no, 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 no. ¡Estará bien, eh! ¿Qué? ¡Esto está bien! ¿Lo ves? ¡Bien! Mira,
Esa debe ser la torre de radio de Kadar. Así que el laboratorio está cerca. Vamos. Jack, ¿estás bien? ¿Sabes? No tienes que decir la verdad. ¿Quién eres realmente? No perteneces aquí. Ocultas la verdad. ¿Tú mientes? ¿Por qué crees que lo haces? ¿A qué te resistes? ¿Por qué te resistes? No es hora de matar. No puede vencer al enjambre. Yo no sé. Bel, ayúdame. Ya casi llegas, hija mía. Basta de luchar. Algo de dolor. Mira, salva mi cabeza. No es nada. Muy bien, lo encontramos. Vamos, solo hay que averiguar cómo entrar. ¡Ah, mierda! ¡Cuidado! No podremos entrar. No con esas torretas ahí. Algo es seguro. Unos cuantos científicos renegados no construyeron esto solos. Esas torretas quizá están conectadas a generadores. Si los encontramos, podríamos apagarlos. Aquí hay un generador. Parece que eso funcionó. ¡Mierda! Todavía faltan. Debe haber otro generador por aquí. ¡Que alguien me ayude! Vaya, eso estuvo cerca. ¡Levántame! Jack, camuflaje. ¡Ey! ¡Tengo el otro! ¡Ah, mierda! No podremos entrar. No con esas torretas ahí. Parece que eso funcionó. ¡Mierda! Todavía faltan. Debe haber otro generador por aquí. Está bien, funcionó. ¿Listos para obtener respuestas? Más que lista. Thank you.
¡Me atrapó! ¿Todo ese ruido? ¿Por un pinchazo? Tengo manos sensibles, ¿sí? Se necesita una identificación para entrar. Se les ha negado la entrada. Buen día. ¿Qué? Niles, ¿eres tú? Necesitan una identificación válida para acceder. Identificación válida. Oye, lo puedes intentar, pero dolerá más de lo que piensas. Acceso otorgado. Bienvenida a casa. ¿Bienvenidos a casa? Si gustan, síganme. ¿Podrías explicar ese bienvenidos a casa? ¿De verdad solicitas una explicación? Creo que prefiero a Niles y sus disparates en lugar de esta lata críptica. Ah, veo que conocieron a mi constructo enormemente inferior en New Hope. Por aquí, por favor. ¿Pero qué demonios? Está helado aquí. Cielos, al parecer hay unos inyectores criogénicos disfuncionales. Debe haber un error en el sistema. ¿En serio? Claro, no podemos continuar hasta desactivar esos inyectores criogénicos. ¿Les importaría? Miserable pequeño pedazo de basura del... Quizá los inyectores criogénicos funcionan como las torretas. Busquemos el generador. Bien, funcionó. Entonces volvamos con ese pedazo de basura. Muy bien. Sí, ya que se hace de vuelta. Hace tiempo que quiero reiniciar esos inyectores criogénicos. Niles, no sabes cuánto quiero que expliques esto. Solo son los restos de un antiguo accidente industrial. Bell, estos tanques son iguales que los de New Hope. Sí, lo noté. Ah, sí. En un inicio, mi trabajo allá era curar a los niños con pulmón negro, pero se convirtió en algo mucho más significativo. La CGO quería medicina. Yo les di dioses. Ah, sí, cosa del pasado. Por aquí, por favor. Y cuando la CGO los canceló, ¿por qué vinieron hasta aquí? Nuestra familia necesitaba un lugar donde seguir trabajando tranquila. Imposible que tu familia construyera esto sola. Estoy totalmente seguro de que no tienes permiso para acceder a esa información. El camino al éxito está lleno de fracasos. Estos son algunos de nuestros especímenes más inestables. ¿Y este éxito del que hablas, cómo lo lograron? Fue con la hija de uno de los mineros. Era inmune al envejecimiento y a las enfermedades. La criamos como una de las nuestras. Puede que esto resulte especialmente interesante. ¿Qué es? Es uno de nuestros primeros híbridos funcionales. ¿Híbrido? ¿Es decir, un locus? Es correcto. En el centro anterior tuvimos problemas con la estabilidad genética. Los Sayers enfermaron. Quedaron estériles. Un problema por razones obvias.
Los Locust eran diferentes, altamente controlables, los soldados perfectos, y por suerte podían reproducirse. ¿En qué son diferentes? Sus células. Los hijos de los mineros de Emulsión proporcionaron un repositorio genético maravilloso, al igual que las criaturas nativas de la Hondonada. ¿Y toda la investigación genética está aquí? Por supuesto. ¡Mierda! ¡Oye, Jack! ¡Jack! ¡Ven! Necesito que descargues todo en esta terminal. Oh, no. No quiero saber qué significan los nombres de estos archivos. Pero cuando se hizo evidente el alcance de la inmunidad genética de los hijos a la emulsión, nuestro trabajo comenzó a dispararse. Pasen, por favor. Esa de ahí es Mirra, o como la llaman ustedes, la reina Mirra. ¿La cruzaron con los Sires? Eso sería espantoso. Pero sus células madre sirvieron para complementar el ADN de los Sires. Pero subestimamos muchas cosas, como el fuerte instinto maternal de la joven Mirra. Adivinaré. Hizo que sus hijos los masacraran a todos. No. Bueno, sí. Pero me refería a sus sentimientos maternos hacia su hija, la pequeña reina. Tu madre. ¿Mientes? En absoluto. Tu madre nació aquí y nos fue arrebatada por el débil de su padre. Eso fue lo que causó la desafortunada rebelión de Mirra. ¿Por qué me cuentas esto? Tienes muchos dones que aún no comprendes. ¡Ey! ¿Qué está pasando? Si se entera, te matará. Todos lo harán. ¿Qué dijiste? Oye. ¿Qué estás...? ¿Por qué viniste conmigo? ¿Qué te dijo JD? Kate, no voy a hacerte daño. ¿No? Quizá deberías. O quizá debería Kate. Yo. Sin duda, eso rompería tu vínculo con los Locust. ¡Ya cierra la boca! No dejaré que me hagan lo que le hicieron a mi madre. ¿Tu madre? ¿Y qué le hicieron a tu madre? La cambiaron. En la colmena. Eso la mató. Yo la maté. Pero ese es el proceso que les permite aprender, crecer. Sin reina se quedan sin guía. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Soy un arma. No. Tú no. En el pueblo, cuando estaba dentro del raptor, los estaba controlando. ¿Qué? Creo que yo maté a Oscar. Espera. ¿Tú crees o lo hiciste? No lo sé. No lo sé. Solo quiero sacármelo de la cabeza. Quiero que pare. Está bien. Tú vas a detenerlo. ¿Y si no? Borraremos tu memoria y destruiremos cada archivo de tu preciada investigación. Siendo así, permítanme ayudarles. ¿Y se supone que simplemente confiemos en ti? Pueden confiar o desconfiar de quien gusten. Pero respóndeme a esto. ¿Tu madre y la colmena, ella puso resistencia? Por supuesto que sí. Eso me temía. La joven Mirra no necesitaba una incorporación tan dura. Niles, dime algo. ¿Quién era mi abuelo? Uno de mis mejores genetistas huyó con la pequeña reina porque dejó de creer en nuestro trabajo. ¿Mirra sabía dónde la llevó? Le dije a Mirra que Reina falleció en el intento de fuga. Supuse que eso acabaría con el asunto. Hice un mal cálculo, pero parece que tenemos otra avería. Quizá puedas encargarte.
Bien. Bastante útil. Cuidado, pedazo de basura. Jack se pronunció. Sí, hacen una hermosa pareja. Si gustan, síganme. Por aquí. Ya casi llegamos. Siento curiosidad. ¿Cómo es que el trabajo de toda tu vida se vuelve en tu contra? Prefiero verlo de manera diferente. Los locos anhelaban la independencia. Mira les mostró el camino. Siempre me he sentido orgulloso de tu abuela. Aún hoy. ¿Qué cara? La matriarca fue creada a partir de las células madre de tu abuela y el ADN de los Ayr. Mejoró la habilidad de Mira para comunicarse con los Locust. Este dispositivo fue con el que Mira aprendió a controlar su poder. Pero también podemos usarlo para cortar su enlace, si así lo deseas. ¿Cómo funciona? Afectando ligeramente tu cerebro. ¿Cómo que afectándole el cerebro un poco? Su conexión con los Locust se basa en un algoritmo genético en su lóbulo temporal. Alterar eso requiere anestesia, podría decirse. Suena a una lobotomía. Una lobotomía es muy invasiva. Esto es dirigido. Mientras trabajo, la matriarca guiará tu mente, sin que lo notes, hacia donde debe ir. Bueno, muy bien. No. No harás esto. No confío en que pueda. Entonces vigílalo. Pero tengo que hacerlo. Estoy perdiendo el control. No lastimaré a nadie más, ¿entendido? Entendido. Más te vale. ¿Ella está bien? Ella está bien. Paciencia. Kate, estoy aquí. Estoy aquí.
Mamá. Mamá. Hey, Niles. Niles, ¿a dónde vas? ¡Niles! ¡Detente! ¡Mierda! Jack, ven aquí y dispárale a esto. ¡Afuera, afuera, afuera! Kate, Kate, hey, ¿estás bien? Sí, sí, pero... Está bien, vamos, hablaremos después. No, escucha, él me usó. Mi madre está viva. ¿Cómo? No, no era realmente ella, aunque sí lo era. ¿Dónde está él? Cierre de emergencia vigente. Vamos, se fue por aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tras él! ¡Regresa aquí, Niles! ¡Maldita sea, mierda! Seguro notas que te hice un favor. Ya no eres vulnerable a la mente colmena y tu madre fue despertada. Bueno, por así decirlo. ¡Te mataré, maldición! No creo que él pueda oírnos. ¡No me importa! Iniciando bloqueo criogénico. Salgan del laboratorio, de inmediato. ¡Ah, mierda! Hay que detenerlo. Busca cómo pasar. Voy a hacerle pagar. Te vas a congelar si no nos libramos de este bloqueo. ¡Mierda! Creo que era Niles. Pues pon su mano en este escáner. Identificación. Director Niles Sampson. Aprobada. Bloqueo criogénico terminado. Esto no fue un accidente industrial. Congeló todo este lugar justo antes de desangrarse. Hasta nunca, maldito. Del, la matriarca... cayó. Oh, sin duda no será un problema. Busquemos a Niles, vamos. Liberar a la matriarca fue imprudente. Morirás. Lo que significa que nunca presenciarás la grandeza de tu madre. Transfigurada. ¡Te mataré, Niles! Ayúdame con esto. Kate, ¿quieres decirme de qué diablos está hablando Niles? Después, cuando nos hayamos encargado de Niles. Todo niño necesita un compañero de juegos. Que se diviertan. ¿Del? ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Eliminémoslos! ¡Eliminados! Y regresaste. ¡Cuidado! ¡Más locos! ¡Esto servirá!
¡Necesito ayuda! ¡Cayó uno aquí! Pues, de lo que no te das cuenta, como ninguno de ustedes, es que mis hijos nunca morirán. Fueron diseñados para resistir conflictos generacionales. Pueden retirarse, pueden hibernar, pero no siempre regresarán. Nos encargamos de eso. ¡Muero de ganas de callar a ese enorme pedazo de basura! ¡Jack, trampa de descarga! ¡Necesito ayuda! ¡De vuelta a la pelea! ¡Ay, por favor! ¡Me llevaré eso! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Tengo otro más! Bien, parece que está despejado. Entonces en marcha. Nice no puede escapar. ¡Está atorada! Debe haber una forma de abrirla. Jack, envía una descarga. Quizá haya algo que Jack pueda hacer. Jack, mira dónde lleva eso. ¡Vienen más locos! ¡Manténlos a raya! ¡Oye, Jack! ¡Apresúrate con esto! Te ayudo. ¡Vamos! ¡Está atorada! Debe haber una forma de abrirla. Jack, mira dónde lleva eso. ¡Vienen más locos! ¡Manténlos a raya! ¡Oye, Jack! ¡Apresúrate con esto! ¡Kate! ¡Jack abrió la puerta! Bien, pero no podemos irnos todavía. No voy a dejar estas cosas con vida. ¡Bien, acabemos con ellos! ¡Objetivo abatido! ¡Siguen llegando! Oh!
ayuda, Jack. ¡Cayeron! Vamos tras Niles. Queda con esto. Hora de irse. Ay, no. ¡Ay, mierda! ¡Vámonos! ¿Qué es esa cosa? Echó un vistazo dentro de su cabeza. Es mejor que nosotros. ¿Dónde diablos está Niles? Dios mío. Parece que alguien despertó a Miss Ayers de su larga hibernación. Me pregunto quién sería. Del, prepárate. Dios mío, parece que alguien despertó a Miss Ayers de su larga hibernación. Me pregunto quién sería. Del, prepárate. ¡Maldita sea! ¡De cerca son aún más feos! Yeah.
¡El último! Entonces sigamos tras Niles. ¡Vamos! ¡Oye, Niles! ¡Aquí vamos! No creo que él pueda escucharte. No me importa. Vamos a abrir esto. Trampa de descarga. Continuemos. El interés de Miss Sayers en la autoconservación siempre fue escaso, pero les aseguro que no tendrán escapatoria de la matriarca. Del, Niles está dejando un rastro. Parece que se fue por aquí. Sigamos su rastro. Kate. Aún debemos atraparlo. Sigamos su rastro. Sigamos su rastro. Kate, aún debemos atraparlo. Sigamos su rastro. ¡Espera, Del! ¡Ahí está! ¡Maldición! ¡Jack, electrifícalo!
¡Vamos, vamos! Lo hecho no se puede deshacer. Este planeta ahora les pertenece. Te dije que te atraparía. ¡Cuidado! ¡Ah, vaya! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Mira! ¡En su espalda! ¡Jake! ¡Sabe dónde estás! ¡Ahora dispárale atrás! ¡Enojo!
Dios, otra vez no. Otra vez no. Katie. Katie.
¡Mira! ¡En su espalda! ¡Kate! ¡Sabe dónde estás! ¡Ahora dispárale atrás! ¡Carajo! ¡Arriba, arriba, arriba! Thank you.
¡Arriba, arriba, arriba! ¡Aquí viene!
¡Necesito algo de ayuda! ¡Oye! Thank you.
Las empeoré. ¿Y estás segura de que lo que viste fue real? Fue real. Bien, entonces puede que... no sé, nos ayude, tal vez. Lo haría, si pudiera. Pero ella ya no es mi madre. ¿Y quién es? Su reina. Vamos, hay que salir de aquí. Si en verdad tienen a la reina y lo que dice Nice es cierto, necesitamos un plan. No, necesitamos el viejo plan y el martillo del alba. Ay, gracias Dios. ¿Necesitan transporte? ¿Cómo nos encontraron? ¿Crees que te daría un dispositivo tecnológico único que no pudiera rastrear hasta el centro del planeta? Sí, sí, ya. Y hablando de cosas únicas, ayúdenme a conectar el esquife. ¿Encontraron lo que buscaban? Sí. Ahora hay que matarlo. Ella está... ya sabes, ¿está bien? Pues no. Te tengo una pregunta. ¿En cuánto tiempo se activaría el martillo del alba? Curioso que preguntes. La información que encontraste hace meses sobre la URI. ¿Sí? Es interesante. ¿Qué tanto? Ya lo verás. Y es una suerte que tenga un contacto en la URI. Vamos a casa, Sam. Entendido, Sura.